He añadido un poco de agua a la comida, ¿vale? Hay aquí para, pues, algas verdes, artemia y misis, ¿vale? Voy a dejar caer un poquito. No hay que echar todo de golpe porque si no se mancha el acuario. Vamos a enfocar un poco hacia arriba. Ahí. Y vais viendo un poco cómo comen los chicos. Voy a echar un poquito más. Hay que esperar a que vayan comiendo, ¿vale? Para que no se vaya todo al fondo y así evitamos que se manche. Ahí tenemos los payasitos. El chelmon, podéis ver que come perfectamente comida congelada. Estos son nuestros. Ahí creo que nos hemos pasado un poco. Pero vamos, voy a echar para otro lado para que se lo coman también los corales. Ahí. Mira, ahí está la gambita. Parece que está nevando. Os acerco un poco. Como veis, tengo el fondo otra vez empezando a quedarse oscuro, pero es que ha desaparecido la valenciennea. Y no sé por qué, ¿vale? Porque están todos los peces menos ella. La verdad es que estaba muy contenta con su trabajo. Me tenía el fondo del acuario impecable. Y ahora estas dos anémonas se han duplicado. Lo que pasa es que están ahí un poco plof. Y a las otras de arriba también. Estas de aquí también se han multiplicado, se han dividido. Una panorámica muy bonita.
en la librería de Chenia. No tenemos el derecho por aquí. Ah, mira, aquí tenemos el erizo.